Buenas tardes, con Ñe de España. Hoy toca hablar de libros. Hoy toca hablar de libros con un personaje que todos conocéis, que ya ha estado aquí con nosotros, puesto que escribí un libro con SN de Editores que se llamaba, a ver si recordáis, El cine español en la era de Franco. Libro, por cierto, que se está teniendo bastante éxito, ¿no? Entonces yo, para haceros la presentación de este libro, básicamente porque yo creo que queda perfectamente explicado, os voy a leer el texto que Fernando Alonso Barahona ha elegido para tener en la contraportada del libro. Mientras tanto, os pongo la portada para que la tengáis presente y, como siempre, recordad los espectadores de ñTV y los lectores de ñTV, si os metéis en la web porque queráis comprar el libro, metéis el código ñTV a la hora de hacer la compra y tenéis un 5% de descuento y los gastos de envío son gratis. Así que os voy a hacer esa presentación y luego pasamos con Fernando. Cultura, creación, política, historia, cine. Todo confluye en estas páginas que aspiran a dibujar de forma objetiva una realidad que inevitablemente se torna subjetiva cuando es analizada. La actualidad, la fascinación, el interés que continúa despertando la figura de José Antonio Primo de Rivera, se hace evidente cuando se estudia y se analiza su pensamiento, su vida y su obra. Las páginas de este libro recorren la historia social y cultural del llamado falangismo, tanto en la etapa fundacional como en el movimiento nacional en la era de Franco. Literatura, cine, teatro, pintura, economía, política, todo ello engarzado en las trayectorias históricas de artistas como Rafael Sánchez Mazas, Agustín de Fossá, Rafael García Serrano, Alfonso Paso, José Antonio Nieves Conde, Imperio Argentina, Salvador Dalí, Eugenio II, Mercedes Formica o personajes tan complejos como Dionisio Ridruejo o Emilio Romero, y sin olvidar a Ortega, Unamuno o Marañón. Asistiremos a la historia convulsa de la Falange, la personalidad de sus fundadores, el mito del ausente, la tragedia de Salamanca y Manuel Hedilla, la conversión de la primitiva organización en el movimiento, la sección femenina, la labor de políticos como Adolfo Suárez, perdón, la labor de políticos como Fernández Cuesta, Perales, Arrese, Girón de Velasco, Utrera Morina, Fraga Iribarne, Adolfo Suárez y tantos otros que vivieron años difíciles. Acontecimientos políticos, personajes históricos, películas, una antología cinematográfica cierra este libro. Conforman un viaje accidentado y dramático por una parte ineludible de la historia española en el siglo XX. La cultura no admite en sentido estricto apellidos. Ezra Pound, como dice Ezra Pound, el camino del alma hacia sí misma. Heidegger y Ortega lo definieron con exactos términos. O es cultura o es mera representación sin ánimo de perdurar. Falange en su historia, sus propuestas culturales, sus contradicciones, tantas veces desconocidas o ignoradas. Sorprenderá al lector independientemente que quiera conocer primero para opinar con fundamento después. Como bien dice Fernando, hay que conocer primero para opinar después. Qué bien les vendría a algunos tomar esa teoría, llevarla a la práctica. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué libro más bonito en el espíritu, por lo menos? Luego, cuando la gente lo lea, lo decidirá. ¿Has sacado? ¿Cómo se te ocurre este libro? ¿O hay algo detrás? Sí, bien, en esta ocasión tú y la editorial tiene algo que ver, puesto que nuestra colaboración comienza, como has señalado antes, con el cine español en la era de Franco, que eso sí fue un proyecto mío que yo te expuse y se aceptó. Pero después, cuando tú me dijiste, me propusiste la idea de sacar un segundo libro sobre cine y falange, entonces lo empecé a pensar en el verano y realmente un libro exclusivamente de cine falangista,
pues iba a quedar muy cortito, puesto que apenas hay un cine que se pueda, o películas en España que se puedan denominar películas de Falange, a no ser que dedicásemos, pues no sé, 80 o 90 páginas a estudiar Rojo y Negro o Los Ojos Perdidos, y a mí ese estudio cinematográfico de dedicarle plano a plano a una película o un libro, pues la verdad es que no me gusta. A mí me gustan los libros históricos, los libros de pensamiento, donde se cuentan anécdotas, donde se cuenta la vida, la biografía, pero no el análisis de un poema o de un libro o de una película plano a plano. Por eso se me ocurrió que con ese concepto de cine, de historia, de cultura, sí que se podía bucear en torno a algo tan interesante y tan desconocido, sobre todo en la época actual, como la Falange, desde su nacimiento hasta todo el movimiento, puesto que realmente, aunque sean falanges diferentes, pero eso está ahí presente y la semilla es la misma. Y desde luego en el libro confluye una parte política, porque Falange indudablemente fue un movimiento político, por eso se habla de los temas fundacionales hasta 1936, de la tragedia de la guerra, de cómo un pequeño partido se convierte de tener unos miles de votos en febrero de 1936, solo unos meses después, a convertirse, se convierte en el principal partido del bando nacional, pero también se habla de cultura, de historia, de literatura, de cine, de pintura, y eso ya se encuentra en los momentos fundacionales, puesto que José Antonio tenía aquello que se ha denominado la corte cultural, la corte intelectual, porque a él le encantaba ese movimiento cultural, ese movimiento intelectual, por eso también queda. La política muchas veces pasa, la política está determinada por su momento histórico, como decía Ortega, hay que estar a la altura del tiempo y las circunstancias cambian. Sin embargo, las obras de arte, las obras culturales, el modo de ser, el modo de enfrentarse a la vida, el modo de ver las circunstancias es algo que puede también permanecer en el paso del tiempo. Por eso yo creo que este acercamiento a José Antonio y la Falange desde todos estos puntos de vista podía configurar un libro que espero sea interesante. Lo es. Yo, que lo he leído, lo es y mucho. Fernando, ahora pasaremos al libro. Es cierto que yo te propuse ese libro y es cierto que en el tiempo acordado lo has terminado, cosa que no hacen muchos escritores, también lo digo aquí. ¿No te da apuro marcarte un poquito más escribiendo estos libros? Eres un tipo valiente, vamos, en esa palabra, porque el que no lo conozca, yo quiero decir a los espectadores de ÑTV que Fernando Alonso Barahona no es el primer libro que escribe. Bueno, no he dicho aquí todos los libros que ha escrito porque tendríamos que hacer otro programa, pero no sé, 25, 30 libros, muchos libros ha escrito Fernando Alonso Barahona. Fernando Alonso Barahona es y ha sido, más es, ha sido llamado a grandes medios para hablar de cine. Poco a poco le han ido pillando y ya no va tanto a esos grandes medios, sí va a medios de comunicación, pero todos saben a lo que me refiero con grandes medios. Cuando yo te propongo esto, no pensaste, dijiste, ahora ya hemos terminado. Bueno, se trata de escribir un libro con libertad y con objetividad y eso pues siempre me interesa, es verdad que en mis libros publicados pues hay de muchísimos temas, muchos son de cine y realmente es en el cine donde es más fácil relativamente entrar, puesto que es un mundo particular, tiene un público determinado y ahí parece que tienes más eco, aparte de que mis primeros libros allá por el año 91-92 son de cine, pero luego como viene en la solapa del libro pues he escrito ensayos y también novela, teatro y poesía, donde también es muy muy difícil entrar y ahí no solamente por razones de ideas, al contrario, sino por razones de que si no rompes esa barrera que te hacen o que te sostiene y que te crean, pues es muy difícil entrar en ese mundo y te encuentras en universos demasiado minoritarios. Pero bueno, yo creo que yo no soy un historiador, yo soy escritor y abogado, escribo por afición y me gusta combinar la investigación con ese momento creativo, con ese teatro, con esa poesía y con esa novela, que son bastantes de mis últimos libros. Y, por supuesto, acepto las ofertas que sean interesantes. Evidentemente, el libro siempre, o el tema del libro siempre me ha interesado, me han interesado mucho los personajes, todos los autores que salen citados, que aparecen en la portada, la propia figura de José Antonio Primo de Rivera, y el libro trata de ser objetivo, pero es que, desgraciadamente, hoy en día esa objetividad es ya casi un valor, puesto que uno se suele enfrentar a determinados temas con unas ideas preconcebidas, lo que antes se llamaba prejuicios, curiosamente cómo han cambiado los tiempos, ahora esos prejuicios han cambiado de bando, han cambiado de óptica y parece que son temas tabú y sin embargo no tienen por qué serlo y a mí no me importa en absoluto. Creo que hay que enfrentarse con valor a la historia y contarla
tal como fue, o al menos desde la perspectiva que uno tiene, pero llena de documentación y llena de interés, y sobre todo, como yo he intentado hacer con estos libros históricos, dar una serie de datos para que después el lector o el espectador, en su caso, pues pueda tomar su propia ruta, sus propias decisiones, que es lo que también hago con el cine, no tratar de pontificar y decir estas son las obras maestras, no, porque eso es, tiene una parte subjetiva importante. Yo te doy los datos, los instrumentos, las fuentes. Y tú después con ellas puedes seguir tu propia ruta y puedes estar de acuerdo o discrepar en alguno de los puntos. Pues no tenemos, yo como editor y los espectadores como posibles lectores del libro, no tenemos nada más que agradecerte esa valentía, puesto que, muy bien dicho, lo que haces es ser valiente, que no todo el mundo lo es. Por lo cual, te reiteramos las gracias desde aquí. Bueno, en el libro, ya nos metemos en el libro, lo que primero haces es una introducción. Biográfica, histórica, sobre José Antonio, la Falange. José Antonio, desde los inicios, porque la Falange como tal, hay estudios, hay libros que pueden leerse solo sobre eso, tiene unos vaivenes políticos desde sus inicios hasta el final, bastante significativos. Yo creo que esos vaivenes son los que hacen que hoy día haya tantas falanges y tantas matices en el pensamiento de José Antonio. Dicho esto, que esto lo digo yo y no Fernando Alonso Barahona, dicho esto, lo que no variaba era su, vamos a llamarle así, su corte literaria, ¿no? Él siempre le gustaba estar rodeado de tipos que tuvieran esa mentalidad con un gran pozo cultural, ¿no? Sí, en efecto, por eso explica también parte importante de su permanencia. Está desde su inicio y efectivamente uno de los temas fundamentales o que más llama la atención a un lector contemporáneo, a un público contemporáneo, sobre cómo ha pervivido esa idea de Falange o esa Falange española o esa idea de José Antonio Primo de Rivera, es muchos misterios que se encuentran y que probablemente se expliquen porque en solamente 3 años, además de una persona muy joven, de 30, 33 años, cuando el pensamiento, cuando la vida se está iniciando, cuando las experiencias pueden cambiar por completo el devenir posterior, se mete dentro de una aventura histórica, de una aventura cultural gigantesca. Entonces, algo que yo contemplo en el libro es algo que probablemente haga reflexionar a personalidades independientes, no a quien ya vaya con ideas preconcebidas. ¿Cómo es posible que, lo decía antes, que un partido que tiene 46.000 votos, un 0,5, un 0, algo, en las elecciones de febrero del 36, y eso no solamente se explica por el voto útil, que indudablemente hubo un voto útil porque había un frente nacional imperfecto, pero que se iba a llevar la mayor parte de los votos, pero es que muy poquitos meses después, cuando además en marzo toda la Junta Nacional de Falange es encarcelada, ¿cómo es posible que en unos pocos meses, todavía en vida de José Antonio, de repente los dos grandes partidos que eran el Bloque Nacional y la CEDA se derrumben, se desvanezcan y casi casi desaparezcan por completo? Eso es realmente llamativo y hay que explicarse por qué. Porque si no, lo lógico hubiera sido que cuando se hace esa famosa unificación, que ciertamente era una necesidad de una guerra civil donde en ambos bandos había grandes divisiones, pues parece que lo lógico hubiera sido que se llamara, no sé, Confederación Española de Bloque Nacional o algo así, un nombre totalmente distinto. Sin embargo, todo eso desaparece. Luego también habrá otra pregunta importante que se hace posteriormente, en los años 70. ¿Cómo es posible que toda esa idea se haya desvanecido, salvo en ideas minoritarias, cuando, por ejemplo, en Argentina el peronismo ha dado lugar a todo lo contrario? Hay bastantes paralelismos o algunos paralelismos entre nacionalsindicalismo y peronismo. Yo también tengo uno de mis libros ya hace años que algún día tendré que reeditar, se llamaba Perón o el espíritu del pueblo, donde ahí me enfrentaba con una biografía fascinante, con una serie de cambios, con una serie de personalidades realmente extraordinarias. Entonces nos encontramos que cuando en el año 77, 76, 77 se hacen las elecciones, ha muerto Franco, se produce el cambio, pues vemos que herederos de lo que era el movimiento, la Falange o José Antonio, son la mayoría, porque estaban la Falange, el Frente Nacional, la Unión Nacional, la Alianza Nacional del 18 de julio, pero también Alianza Popular con sus ministros y sobre todo la UCD, que era el movimiento. En el libro aparecen todos los secretarios generales del movimiento, que es la Falange que sustituye a Falange Española de las JONS cuando se produce en el año 37 la unificación, y todo aquello estaba, es decir, había una herencia gigantesca. Sin embargo, todo eso desaparece. En cambio, en Argentina, no solamente Perón, que se enfrenta a golpes de Estado que le quitan,
que tiene unos resultados más discutibles, pues sin embargo el peronismo permanece. Hoy en día hay peronistas, claro, al precio de tener unas divisiones tremendas con peronistas que no tienen nada que ver unos con otros. Incluso algunos se enfrentan a tiros, como en Ezeiza, cuando en el año 72 Perón intenta volver a Argentina y sus partidarios, casi casi entre la extrema derecha y la extrema izquierda, se enfrentan a tiros. Claro, todo eso se encuentra en los orígenes del pensamiento. Es apasionante, es fascinante esa idea de superar la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha son términos ambiguos. Yo por eso a veces prefiero hablar de conservadores o prefiero hablar de filosofía. Y me remonto a Parménides, a Heráclito, cuando Parménides señalaba en los antiguos griegos que hay algo permanente en el mundo. Yo creo que ahí está inventando lo que es el conservatismo, lo que es la derecha intelectual y filosófica, no la derecha liberal o política, mientras que Heráclito señala que estamos en continuo movimiento. Ahí estarían esos orígenes, porque en algún término hay que hablar para entendernos, pero indudablemente cuando yo quiero superar algo y hacer una síntesis y no me da tiempo a terminar mi obra, pues el precio que tengo que pagar es no solamente una cierta incomprensión, sino sobre todo que esa división pueda ser gigantesca y pueda suceder, pues como decía en Argentina, con el peronismo, donde haya peronistas auténticamente radicales de izquierda, aunque de izquierda extraña y heterodoxa, es cierto, o en Falange, donde también los hay, desde gente que se ha autodenominado de izquierdas a los elementos más conservadores. Y también algunas derivaciones que a mí, como estudioso, como interesado en este movimiento, pues me llamaba la atención cuando un movimiento interesante, sin duda, y renovador como Falange Auténtica, abuceando en su publicidad, decían algunos de sus líderes, yo estoy a la izquierda del Partido Comunista. Claro, eso es un disparate histórico, porque eso no es así. Por mucho que sean las diferencias entre uno y otro, es evidente que la historia es la que es. Y yo recuerdo cuando en las memorias de Raimundo Fernández Cuesta, pues él señalaba, aparte de pedir alguna, no pedir disculpas, pero decir, claro, efectivamente había otras ideas distintas de Falange, pero si nosotros no hubiéramos hecho esto, la Falange hubiera desaparecido y probablemente este programa no se estaría haciendo, ni el libro se hubiera escrito, porque aquello quedaría como algo que sucedió en los años 30. Claro, ha permanecido, se ha disfrazado, ha evolucionado, se ha pervertido a lo mejor en algunas partes, pero gracias a eso estamos hablando. Y José Antonio, que también es esa figura compleja, yo creo que una de las personas que mejor lo describe es Dionisio Ridruejo, otra personalidad absolutamente fascinante y compleja, cuando Penella, en su libro Falange Teórica, que es un libro que también yo creo que desde una idea distinta a la de Falange, pero él que había sido secretario de Ridruejo, creo que conoce perfectamente y ha hablado muchísimas horas con él, hay una frase que define perfectamente ese José Antonio de febrero, de marzo de 1936, que está ya absolutamente arrebatado por lo que pueda suceder. Y dice, lo repito en el libro, José Antonio, en frío, sí era capaz de distanciarse de ese movimiento conservador, entre comillas, y hacer una idea diferente, pero en caliente, cuando ya había el peligro de un enfrentamiento, pues no se entregaba, porque no había otro remedio, completamente a él, con la idea que él llama quimérica de liderarlo. Por eso, cuando nos enfrentamos al la tragedia tremenda de la guerra civil y vemos las dudas de unos y de otros, curiosamente dos personajes tan antagónicos como Franco y José Antonio son los que más dudas llegan a tener, José Antonio en la segunda parte cuando está en la cárcel y Franco antes, y sin embargo es algo que los críticos de unos y otros no se han percatado y eso les une, porque es cierto que José Antonio tiene las dudas, pero es que esas dudas son evidentes. Yo creo que solamente hay que tener una empatía y ponerse en el lugar de esa persona. José Antonio sabía que la Falange era un partido minoritario. Él incluso dice, los que nos comprenden no nos quieren y los que nos quieren no nos terminan de comprender. Apenas hay personas que sepan qué es lo que quiero. Él sabía de sobra que la única posibilidad que tenía de llevar a cabo aquello era dar un golpe de mano, como había hecho Mussolini en el año 1922, esos fusiles y un militar, un golpe de mano incruento para ir esa minoría de élite poder gobernar. Pero si se enfrentaban a una guerra, no solamente a la guerra, una tragedia tremenda, sino que además ahí la Falange pura era minoritaria y ahí había no que pactar, sino que había un 90% restante que iba a entrar. Y eso sabía que se podía ser el final de ese sueño quimérico. Pero la otra persona que tiene unas dudas tremendas es Francisco Franco, que hasta unos días antes de julio no se decide y no se decide porque probablemente sea el más sensato y el que sabía que el golpe iba a fracasar seguramente y que además la guerra iba a ser cruenta y trágica. Por lo tanto, ahí no se entra a esa victoria o muerte como quien está jugando una partida de ajedrez o quien está jugando un partido de fútbol. Por eso tiene unas dudas tremendas, que son las mismas que después José Antonio tratará cuando ya está en la cárcel de llevar a cabo algo que pueda ocasionar el final de aquella tragedia. Esa
unidad curiosa de ambos, que en pocos libros he leído, sin embargo muestra pues esas personalidades complejas, difíciles, que son los que dan salsa a este libro. Por eso la Falange, se dice, es un movimiento político, es una manera de ser, es una manera de enfrentarse a la realidad. Indudablemente es mucho más que un movimiento político, porque si hubiera sido solo el movimiento político, pues difícilmente tenga sentido o su historia ha sido demasiado turbulenta como para tener un futuro, que probablemente lo tenga, pero a lo mejor transmutado en otras ideas, porque las ideas permanecen. Yo creo que es lo permanente y lo que José Antonio siempre tuvo como sus grandes maestros, y por eso él se acercaba a los intelectuales, que es esa idea la que está, esa idea de defensa de lo permanente, es de defensa de la justicia, que puede darse en la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea o en el siglo XXI, mientras que los partidos políticos pues aparecen y desaparecen. Los partidos políticos pueden ser útiles en un momento determinado, pero pueden ser inútiles y desaparecen. Sabemos que el PSOE, pues sí, Correcto. de historia, pero los partidos hay otros muchos que depende del movimiento, del momento coyuntural en el que nos encontremos. Fernando Alonso Barahona, estarán viendo los espectadores, dirán, bueno, pues todo está preparado y Álvaro le ha pasado las preguntas y él se ha preparado las cosas. Yo Bueno, quiero decir aquí lo que me dijo Norberto Pico la primera vez que conoció a Fernando Alonso Barahona, que fue en la presentación del libro anterior de Franco, el cine español en la era de Franco. Norberto Pico, sabéis que es el jefe nacional de Falange Española de las HONS, además del gerente del espacio Arremans, además de director de un programa aquí en ñTV todos los viernes llamado Señas de Identidad. Bueno, pues Norberto me dice, le has pasado todo a Fernando, ¿no? Yo no, no, no le he pasado nada. Dice, qué tío, macho, cómo recuerda frases, cómo literalmente, cómo. Quiero que sepan los espectadores de ñTV que Fernando Alonso Barahona es así. O sea, yo le he entrevistado ya 3 o 4 veces y es maravilloso lo que tiene en esa cabeza de datos, de frases, de concepto. Es increíble, es increíble. Aprovecho esta cuña publicitaria de Fernando Alonso Barahona para decir que el 28 de febrero, martes, a las 7:30 de la tarde, en el espacio Ardemas, junto a Eduardo García Serrano, el director de todo esto, estará Fernando Alonso Barahona presentando el libro Falange, Historia, Cine y Cultura. Fernando, gracias por ser como eres. Ahora yo sigo avanzando en el libro y seguro que, como no te he pasado la pregunta, seguro que tienes una parrafada tan interesante como la anterior. Nombras a muchos más, ¿vale? Pero voy a nombrar yo, fíjense, los personajes de los que estaba rodeado José Antonio. Y estos son los que he elegido yo. Rafael Sánchez Mazas, José María Alfaro, Eugenio Montes, Luis Santamarina, Pedro Mourlane Michelena, Jacinto Miquelarena, Agustín de Foxá, Samuel Ros, Ernesto Jiménez Caballero. Nos dejamos muchos. Aprovecho también, Fernando, para decir que de estos que he mencionado, Luis Santamarina, SM Editores ya está preparando su antología y está en fase de terminar. Y Samuel Ros, estamos empezando su antología. ¿Qué te parece que tomemos esas decisiones empresarialmente nefastas de publicar la antología de todos estos? No, es interesante y además necesario porque son grandes escritores. Aquí en España, pues Andrés Trapiello hizo un célebre libro sobre escritores falangistas, escritores que, claro, lo de falangistas era porque habían tenido alguna relación y además algunos, la mayor parte, estaban orgullosos del término porque habían sido amigos de José Antonio, aunque políticamente, pues la intervención fuera, depende de cada uno, porque Sánchez Mazas sí que estuvo en la junta directiva y además era muy amigo de José Antonio, Luis Santamarina lo estuvo hasta el final, y otros pues lo que estaban eran metidos dentro de aquel espíritu absolutamente irrepetible que se dio en los años 30, y todos ellos tienen una obra considerable. Incluso autores tan diferentes y tan alejados como Francisco Umbral, pues consideraba Madrid de corte a checa pues la mejor novela que se había hecho sobre la Guerra Civil, consideraba y tenían gran estima a Rafael García Serrano. Es decir, todas aquellas personas que se han podido acercar sin esas anteojeras,
pues han conseguido poder ver en estos autores unas obras importantes, unas obras, muchas de ellas, al margen completamente de la política, para no ir uno a uno y no aburrir a todo el espectador, y además porque también el libro lo tienen que leer y descubrir todos ellos, sí que podemos destacar a algunos que a lo mejor son los que en este principio puedan llamar más la atención o sean más conocidos. Rafael Sánchez Mazas ha sido protagonista de una película reciente, Soldados de Salamina, una película discutible, pero interesante, a su vez basada en una novela No, no, donde... pero perdona, Fernando, perdona. Quiero hacer un parón aquí. Quiero hacer un parón aquí. Soldados de Salamina, como el mejor crítico de cine de España que eres tú, haznos una crítica de la película. Para que nuestros amigos falangistas y no digan, coño, pues quiero saber, quiero saber. Quiero hacer este parón aquí porque es importante lo que has dicho. No te ha gustado mucho la película. No, además hace tiempo que no la veo, me interesó más el libro y lo que se contaba sobre investigación, pero sin embargo sí es positivo que se haga una película porque recupera a un personaje y además al tratarlo de una manera, si no totalmente objetiva, pero al menos tratando de contar las cosas como fueron, pues claro, de ahí se deslizan en el tiempo actual, pues una serie de consecuencias positivas. Por eso estamos hablando aquí de ahora y por eso a lo mejor si salimos a la calle hay personas que conozcan poco o que nos hayan tenido un conocimiento estricto de lo que es esta historia, pues sin embargo eso les suena y dice, ah, pues Sánchez Mazas le conozco por esto. Claro, Sánchez Mazas es un grandísimo autor que tiene La vida nueva de Pedrito Andía, que también llevó al cine a Rafael Gil. Claro, Soldados de Salamina, por lo tanto, es una película que se debe ver, es una película interesante, pero no es una de mis películas favoritas, pero sí que reconozco que le he dedicado una página o dos o tres páginas, un semicapítulo en el libro, porque sí que ha servido para recuperar un personaje, además para tratarlo de diversos puntos de vista, porque ha habido algunas versiones desmitificadoras de aquello y yo creo que no son ciertas, puesto que hay testigos, y en el libro comento testigos presenciales que luego escribieron otros libros señalando que lo que vivió Sánchez Mazas fue verdad, porque luego siempre ha habido algún desmitificador, como lo hay sobre casi todos los acontecimientos históricos, diciendo que poco menos que se lo había inventado. Sin embargo, en la película esto pues sí que aparece de esos fusilamientos, esa idea de ese personaje que está entre la vida y la muerte, de ese amigo de José Antonio que llega hasta el final, y además Sánchez Mazas llegó incluso a ser ministro, poquito tiempo, durante un año, y además un ministro que también cuento en el libro que Paco Umbral contaba la leyenda urbana de que dejó de ir a los consejos de ministros y Franco un día mandó retirar la silla, el sillón, pero sin embargo esto es una leyenda urbana porque sí que se ha descubierto, y lo pongo en el libro, el boletín oficial del Estado, donde aparece el cese de Rafael Sánchez Mazas después de estar un año como ministro, un ministro muy peculiar, sin cartera. Por lo tanto, yo, para no salirme del tema, pues sí que se puede recomendar la película, aunque probablemente a la mayor parte de la gente que conozca a Sánchez Mazas no le va a gustar. Pero aunque no le guste, pero en esa visión de tal y como se encuentra el momento actual, pues solamente el hecho de que esté, de que aparezca y que se recupere el personaje con cierto respeto, pues ya merece la pena. Y estabas hablando cuando te he cortado de los escritores que considerabas que no ibas a hacer un análisis de ellos, pero y has empezado con Sánchez Mazas y te he Sí, cortado con lo de la película. por esta circunstancia es la más conocida y además yo creo que La vida nueva de Perito Andía también es un clásico de la literatura del siglo XX y la película de Rafael Gil pues es muy famosa y aunque sea porque su protagonista era Joselito pues es tan conocida en el sentido de que yo por ejemplo la versión que tengo en DVD pues se llama Joselito Torero y está editada en Francia, no está editada esa película en España, hay una edición bastante regular en vídeo. Por supuesto, agotado, y además yo creo que un vídeo semipirata, pero sin embargo, una edición preciosa, en perfecto color, una copia perfecta, editada en Francia, dentro de la colección de las películas de Joselito, porque Joselito era un mito en México, en Francia, en muchos países, pero la película es la misma. Y aunque le cambien el título en francés, lo mismo que en México se llamaba Joselito se enamora, pero sin embargo, La vida nueva de Pedrito Andía, yo creo que es un clásico. Lo mismo que lo es Madrid, de Corte Acheca, de Agustín de Foxá, que es el otro gran autor de todos los citados, el más conocido. Dejando aparte a Rafael García Serrano, que no es exactamente de la corte literaria de José Antonio porque era demasiado joven. Entonces, García Serrano es de 1917, con lo cual tenía 19 años en 1936. Es decir, le conoce después. Lo mismo que Dionisio Ruiz Rueijo también le conoció en el último año, en el último año y medio, y también estuvo en estas tertulias literarias. Pero Agustín de Foxá, con esta novela, con obras de teatro, con poemas de primer nivel, pues es otro personaje que, como la novela ha tenido muchísimas reediciones, pues también es asequible al público contemporáneo, como lo es Ernesto Jiménez Caballero, que también es un personaje inclasificable, porque además él ya estuvo con Manuel de Olmos, fundó la Gaceta Literaria, estuvo con José Antonio, después le echaron, se marchó, luego volvió,
y tiene una personalidad absolutamente indefinible, a veces delirante. Pero Jiménez Caballero tuvo también admiradores en los años 80, Fernando Sánchez Dragó le recuperó, editaron sus memorias, las memorias de un dictador en los años 80, y eso hace que ese personaje, aunque sea un poco pintoresco y no estrictamente ligado a lo que sería el pensamiento de José Antonio, aunque estuvo ligado desde luego a Falange durante un tiempo, también es de los personajes más conocidos. Pero además en el libro se habla, y eso es aunque no estén en la portada, porque no son de Falange, pero sí que eran admiradores, o José Antonio les admiraba y tenían puntos en común. Es decir, hablar de Ortega y Gasset, de Eugenio d'Ors, de Gregorio Marañón, de Miguel de Unamuno, que son probablemente junto a Ramiro de Maeztu, que yo creo que quizás es el único de los grandes pensadores del momento, que aunque también le leía, y Ramiro de Maeztu era uno de los inspiradores de Acción Española, pero no hay una conexión completa con José Antonio Primo de Rivera, sin embargo, todos los demás sí. Y no hay nadie más importante en la España del siglo XX que Ortega, que Unamuno y que Eugenio d'Ors, cada uno en su estilo diferente. Y a todos ellos José Antonio se acercaba, se acercó a Ortega. Yo tuve la suerte de conocer a Miguel Ortega, a su hijo, en una de las tertulias de las comidas que había en la Gran Peña, se sentó a mi lado. Miguel Ortega era el hijo médico, era discípulo de Gregorio Marañón y me regaló su libro donde habla de los recuerdos que tenía su padre de José Antonio. Y esto es importante, como lo es Miguel de Unamuno, con, también están contado algunas leyendas urbanas. Yo en un programa de Tiempos Modernos de Intereconomía del Toro TV hablé sobre Unamuno y Villana Astray, que eso daría lugar para otro programa y también tengo un artículo sobre la materia. Y luego Eugenio d'Ors, que es el que sí que más se acercó a Falange hasta el punto de que se afilió a Falange Española y es uno de los que más influyó en José Antonio. O Gregorio Marañón, Fernando Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, que fue ejecutado, fusilado, asesinado en julio de 1930 o en agosto de 1936, era el discípulo favorito, uno de los discípulos favoritos de Gregorio Marañón. Es decir, que vemos que toda esa élite intelectual que había en los años 30 y además de ideas diferentes, por no hablar de Federico García Lorca, que eso también sería para otro programa, pero que sí, que José Antonio podía tener la idea de que pudiera haber sido uno de los poetas que por su sentido popular, su sentido nacional, pudiera ser poeta cercano a su idea de falange teórica, de falange ideal, vemos que todos los grandes pensadores están ahí, porque a él le preocupaba, por eso no era solamente la acción política, por eso es el libro y por eso estamos aquí hablando, porque si no la historia de un partido político que puede tener un escaño, dos escaños, como tuvo Falange, aunque estaban dentro de la coalición de derechas en el año 31, el año 33, pues probablemente los partidos se quedan muy pequeños, casi es más aburrido contar la historia de la CEDA o contar la historia del Bloque Nacional. Aquí es que estamos con algo diferente, con algo distinto y con algo que no solamente se habla de la etapa fundacional en el libro, sino como luego veremos si se hace la pregunta o se encontrará el lector y el espectador, pues habla también de toda la parte del movimiento, donde hay cosas extraordinarias de iniciativas de teatro, de cine, de música, de pintura, que son muy desconocidas. Incluso algunas de ellas, como las de teatro, pues yo las tenía olvidadas, incluso a esas las conocía menos. Yo reconozco que, así como el cine, la literatura, todo esto, pues claro, son muchos años leyendo y me era cercano, por eso ha sido fácil escribir el libro, porque eran ideas y materias que bullen en la cabeza de uno, pero sin embargo hay otras en pintura y otras en teatro que son realmente desconocidas y que han sido desgraciadamente olvidadas, pero que están ahí porque siguen siendo semilla de lo que fue una grandísima actividad cultural, la que se intentó en los años 40 por parte de lo que era esa falange intelectual, que evidentemente lideró bajo el auspicio de Serrano Suñer, con Dionisio Ridruejo, y donde estaban Pedro Laín, donde estaba Antonio Tovar, aunque después casi todos de ellos lo dejaron. En otro de los programas que intervienen en el Toro TV, en Intereconomía, eran Los Arrepentidos de Falange, donde hablaba de Dionisio Ridruejo y de todos los demás, viendo cómo todos ellos al final habían abandonado de un modo o de otro ese camino. Pero la historia está ahí y lo que hicieron en los años 40 continúa y permanece. Y yo ampliaría porque además tú eres seguidor de cuando teníamos el programa con Juan Manuel Cepeda, Historia Desconocida de la Falange. No sé por qué, había artistas, había toreros, había futbolistas, había mucha gente del arte y la cultura que estaban en Falange. O sea, que no sabemos qué tiene ese movimiento, como dices, que atraía a todas esas personas. Bien es cierto que la izquierda, el Frente Popular, también tuvo grandes artistas, ¿por qué no reconocerlo? Pero ellos sí se han apropiado de un, ¿cómo te diría yo?, de un tufillo intelectual, como si ellos fueran los únicos que han puesto muertos intelectuales en la guerra, como si ellos fueran los únicos que son capaces de escribir una obra de teatro, un buen libro o una buena novela, ¿verdad? ¿Por qué han ganado esa batalla cuando
tú has demostrado tanto en el cine español en la era de Franco como en este libro sobre la cultura de la Falange que hay tantos o más igual o mejores que los de la izquierda, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer eso? O como dice nuestro director Eduardo García Serrano, para hacer daño, eso sí lo dice, para hacer daño, y lo dirá en tu presentación, estoy convencido, él a Manuel Machado le tiene que llamar, o sea, a Antonio Machado le llama el hermano de Manuel, para poner en valor a un Machado que la gente solo conoce a Antonio por venir de lo que yo estoy diciendo, donde viene, y no a Manuel, que viene de este otro lado. ¿Por qué ha sido? Sí, además eso lo dijo Borges cuando vino a España y le preguntaron, también lo dijo en ese tono sarcástico. Bueno, pues la razón yo creo que es clara y es porque lo que se llama la derecha nacional o como lo quiera llamar, pues no ha dado prácticamente nunca esa batalla cultural. Incluso eso es un tema que también está hoy en el debate intelectual, en el debate político, porque lo ha considerado de segunda fila y porque se ha fiado única y exclusivamente en la gestión. Hay que darse cuenta de que cuando todos estos que has dicho antes de toreros, artistas, actores, Imperio Argentina, por ejemplo, José Antonio Nieves Conde, directores de cine, era porque en lo que era ese sector intelectual de Falange, que además no estaba politizado en el sentido de gestión administrativa, lo que tenía era un pensamiento intelectual diferente, intenta ofrecer una alternativa a los años 40 con las revistas Jerarquía, la revista Vértice, la revista El Escorial, y además su característica principal es que se abre a toda la cultura española, porque en la revista El Escorial pues se recupera a Ortega, a Julián Marías, a Unamuno, a personas que entonces podían estar peor consideradas porque no habían estado dentro de lo que era el bando nacional. Ellos intentan que no haya una ruptura con lo mejor de las Españas. Intentan esa visión superadora de la izquierda y de la derecha, es también una visión superadora de la cultura. Por eso ellos nunca se llamarán cultura de derechas o cultura falangista, sino cultura con mayúsculas, como lo dijera Simmel, lo decía Ortega, lo decía Eliot. Pero claro, en el panorama del tablero político, donde siempre hay un tablero geográfico, por eso aunque uno diga que no está a la izquierda y en la derecha, que eso es cierto, pero sin embargo, pues en el campo de fútbol, en el campo de ajedrez, tiene que jugar en algún sitio, en el centro, en la izquierda o en la derecha, y son nombres que no tienen por qué significar nada más que el significado que uno le quiera dar. Pero esa batalla, es cierto que esa falange intelectual, de algún modo, la perdió, puesto que en el libro vamos viendo cómo se va imponiendo otro tipo de idea diferente, otro tipo de idea más de gestión, que también políticamente es una idea importante, porque claro, esto es un debate donde puede haber gente que diga, sí, vosotros vivís en las nubes, pero hay que gestionar, hay que dar de comer a la gente, hay que hacer política agraria, hay que hacer política económica, política industrial, claro, eso es cierto, no se puede ser solamente un intelectual, un monje, un poeta, nada más, es decir, está bien, pero cada uno tiene su campo. Entonces, claro, cuando estos poetas llegan a ese poder, pues vemos cómo a medida que va pasando los años 40, pues eso se va perdiendo. Claro, se va perdiendo, no digo yo que sin razón en algún momento, es cierto que, por ejemplo, el cine, que es un campo que he dedicado en el otro libro muchísimas páginas, claro, el cine, y ahí tenemos el ejemplo del gran cine norteamericano, es un cine que no se debe dirigir completamente, es un cine que tiene que tener su parte de mercado, que tiene que estar con el público, dirigir el cine como intentó hacer la Unión Soviética, pues al final te lleva al fracaso, no solamente al fracaso económico y a las subvenciones. Te puedes intentar lavar el cerebro durante algún tiempo, pero es muy poquito, porque la gente no va a verlos. Hay que darse cuenta de que incluso ni siquiera en Alemania hay un libro de Rafael de España que se llama El cine de Goebbels, donde vienen todas las grandes películas alemanas y uno lleva ante su sorpresa, porque parece que es un cliché, que el 80-90% eran películas escapistas, películas de comedias, películas históricas, un montón de películas históricas, digamos, desde Beethoven hasta Mozart y hasta Rembrandt, películas sobre el hundimiento del Titanic, sobre Sherlock Holmes, es decir, que ese intento de dirigir el cine o dirigir el teatro, que es lo que yo cuento además en el libro, en uno de los capítulos más desconocidos, pues vemos que no triunfa, pero no triunfa porque el régimen tampoco lo quiere. Dice, no, es que con esto no vamos a la ruina. Y los empresarios dicen, es que no podemos aquí financiar, sobre todo la España de los años 40, que es una España con unas dificultades económicas tremendas. Dice, claro, no podemos aquí mantener este teatro nacional y hacer solamente ese teatro revolucionario que vosotros pretendéis, porque es que nos hundimos todos y además hay otras prioridades, porque hay ciudades destruidas, porque la gente pasa hambre, no podemos dedicar todos estos millones aquí, entonces tienes que hacer un teatro más comercial, tienes que hacer un cine más comercial, por eso esa batalla no se da. Después, en los años 50, tampoco, uno de los capítulos más dramáticos del libro es cuando José Luis Arrese, que es también otra de las figuras más desconocidas. Te iba a preguntar ahora por esa etapa de José Luis de Arrese, sí, pues aprovecha. También, sí.
Aprovecha, aprovecha. Perfectamente, porque digo, después de que se ve que eso es otro capítulo, porque al final se nos va, pues como tú tenías un programa de varios capítulos sobre la historia de todo este periodo, vemos cómo el final de la Guerra Mundial también es un trauma y eso además cambia completamente circunstancias y cambia las alianzas y cambia todo y eso daría pie para otra multitud de libros. Cuando se intenta cambiar esa piel del régimen, pues en el año 51, pues vuelve esa batalla tremenda entre lo que era el sector católico oficial, por así decir, porque católicos eran todos, el sector democristiano, para entendernos, y el sector de lo que quedaba de Falange. Y aunque Raimundo Fernández Cuesta pues había sido secretario general durante algunos años, pero realmente la batalla más importante, la batalla cultural y política, la da José Luis Arrese. Ya la dio los primeros años 40, pero ahí tuvo que ser cesado, a pesar de que era el más cercano a Franco, por el resultado de la Segunda Guerra Mundial y porque él estaba un poco manchado, aunque fuera injustamente, por sus relaciones con los países del Eje. Pero ya cuando eso se olvida, pues él vuelve. Y claro, vuelve con una idea diferente y además con una idea que vemos como en el libro entra en un drama tremendo, porque dice, llega a decir en un momento, hemos ganado la guerra y, no, y la gente no sabe para qué, no sabemos para qué, porque ahora veo que no son capaces de decirme qué alternativa queremos dar. Y él intenta dar una alternativa diferente, una alternativa completamente nueva y desde luego absolutamente de lo que podemos llamar idea falangista. Lógicamente, la realidad es muy compleja porque es cierto que algunas de las medidas que se tomaban en su momento no tuvieron resultado económico. Es conocido y es cierto que Girón hace que es el gran hacedor de la política social en España, pero cuando Girón sube los sueldos en el año 55 por decreto de una manera tremenda, pues aquello causa una inflación y causa un caos y eso es lo que produce su caída. Es decir, al final es cierto que a Franco le llegan una serie de técnicos y le dicen, esto nos vamos a ir a la ruina, tienes que tomar una decisión. Y dice, bueno, yo no entiendo qué es lo que me estáis proponiendo, pero hacedlo que yo os apoyaré. Y efectivamente es todo el cambio del desarrollismo que aunque ideológicamente o espiritualmente, pues pueda tener sus consecuencias negativas. Además, ahí Arrese también señala una frase tremenda cuando dice, por primera vez desde el final de la guerra, pues ya no estábamos en el pensamiento de José Antonio mal llevado o bien llevado, pero con una idea espiritual. Ahora estábamos solamente por la idea de la ganancia, por la idea del pensamiento económico, que va a dar la mayor prosperidad de los años 60. Por eso digo que la realidad siempre es muy compleja. Pues ahí esa batalla cultural tremenda que da Arrese en todos los sentidos, pues la pierde. Y hay que señalar que Arrese era el más cercano a Franco. Emilio Romero, que es otra de las figuras más importantes o más Y has fascinantes. metido, otra de las cosas que me ha llamado la atención es meter a Emilio Romero entre los personajes falangistas. Claro, porque La paz empieza nunca, que es una novela y una Sí. película, no van a llegar en el Premio Planeta, hay una película de León Climosi con Adolfo Masiach, una película notable, pues es ese drama de lo que eran los falangistas y cómo van evolucionando. Y entonces digo, claro, es curioso cómo él se atrevió, bueno, ya era director de pueblo, pero él estaba en esa línea. Y hay muchas frases, algunas las he puesto además entre los titulares del libro o comentando como citas famosas o citas importantes. En una de ellas dice, es que no podemos ser falangistas de los años 30 porque estamos en los años 60 o los años 50 y por lo tanto eso se nos ha quedado anticuado, hay que dar otro camino nuevo. O cuando dice, es que no nos ha dado tiempo a desarrollar nuestra doctrina. O esa peli, en la película aparece no solo la reconciliación, sino vemos a ese personaje que le meten a ser espía y dice, esto no me gusta porque estoy delatando a las personas, yo quiero entrar de frente con los enemigos de frente. O en la guerra, cuando dice, llega a no comprender, dice, ¿por qué me estoy enfrentando con los comunistas si se supone que los dos queremos el bien de los trabajadores? No lo entiendo. Esta idea superadora de la izquierda, de la derecha, se encuentra ahí. Luego, además, en la las memorias de Emilio Romero, que son también tremendas porque no deja títere con cabeza, pero cuenta muchísimo. Cuando hablas de la memoria de Emilio Romero, te refieres a Tragicomedia de España. Sí, Tragicomedia de España, que también es un libro para reeditar, porque es un libro desconocido, donde evidentemente cuenta su versión, pero que él estaba metido en muchas de aquellas batallas. Y entonces va contando las visiones de los personajes y de la historia. Es ahí, no, pero es que muchas de las cosas cuadran. Por eso cuando habla de los falangistas en el régimen de Franco, pues él dice, los tres más importantes eran Girón, que era el que más necesitaba. Arrese era el que más quería y Raimundo Fernández Cuesta al que más respetaba por su historial anterior. Y va viendo cómo luego, aunque cambie, pues dentro del diario Pueblo, pues también es un sitio donde hay una notable libertad de expresión. Esto es otra idea importante que han señalado cineastas y que aparece en el libro. Es curioso cómo Carlos Saura reconoce que en La caza, que es una película realmente sobresaliente, una película muy crítica, absolutamente
contraria a lo que podían ser las ideas oficiales del régimen, se estrena y no tiene problemas con la censura. Y se lo preguntan, yo decía siempre en el libro de cine español, todos son excepciones, pero le preguntan, ¿y esto cómo es posible? Y Saura dice, no, porque en la censura había una persona que era Marzola Roy Tajauri, que además fue crítico del Alcázar, fue poeta, íntimo amigo o amigo personal de Félix Martí Alay. Pues Marzola Roy Tajauri es muy aficionada al cine, escribía en Filme Ideal y le encantaba la película, entonces él la defendió a capa y espada. También la directora de otras películas dice, nos acercamos a Falange, hacíamos personal con la adaptación de Mercedes Fórmica, que hace otra película, una de las autoras que luego se marchó a Cuba con la Revolución Cubana, pues dice, íbamos con la bandera de Falange o con personajes falangistas, pero con eso pasábamos la censura, que es lo mismo que le pasaría a José Antonio Nieves Conte. Es decir, que desde El Escorial en los años 40 hasta todas las publicaciones posteriores, pues vemos que ahí había una efervescencia cultural e intelectual notable y que nos lleva pues a ver cómo en esa edad de Arrese, en esos años de Arrese, la relación con el peronismo, la relación con Nasser, con el líder egipcio que estuvo a punto de venir a España, de regalarle las obras completas de José Antonio y haber una relación muy personal entre la Secretaría General del Movimiento de Arrese y el Movimiento de Nasser, que era un movimiento socialista nacional, por así decir. Es decir, hay muchas cosas que se nos escapan. No voy a desvelar todo lo que hizo Arrese, porque eso yo creo que es uno de los temas de mayor suspense que puede dar el libro, pero para ser una figura desconocida y poco reivindicada, porque ciertamente es indudablemente el que hace la Falange de Franco, pero después, en los años 50, él se entrega completamente ese cambio y se suicida políticamente, y además lo dice, dice... Yo sé que nadie me va a comprender, no me van a comprender porque cuando ya le cesan, que él intenta que haya algún ministro falangista y no hay ninguno, solamente José Solís, que todos los que han hablado sobre él, Girón, le consideraban como el final de Falange, aunque luego fue ministro varios años, y bueno, también es una figura compleja, pero él dice, nadie me va a comprender porque... Y la gente y los falangistas lo que quieren es que yo dimita para entonces enfrentarse al régimen. Porque si yo sigo, y Franco lo obligó a ser ministro de la vivienda, se van a parar, no me lo va a perdonar, no me lo va a agradecer nadie, pero yo lo voy a hacer por disciplina, porque si es malo tener un partido sin jefe, un movimiento sin jefe, un jefe sin movimiento, dice, lo peor es tener el jefe por un lado y el movimiento por otro, y eso me da pie a otra reflexión que lo liga con Dionisio Ridruejo, cuando vemos que ambos dicen lo mismo. Dionisio Ridruejo tiene una frase dramática cuando se rompe con el régimen y dice, hemos servido a Franco hasta el suicidio, que casi lo que está diciendo Arrese, que a partir de ahí desapareció completamente de la faz de la política en el año 1960, cuando dimite como ministro de la Vivienda, con 3 años tremendos, porque le boicotean, le cortan economía, los ministros económicos le hacen un montón de recortes y ya no puede seguir más. Dice, hemos servido a Franco hasta el suicidio. Es realmente notable. Yo creo que es ese espíritu, esa esencia, ese dar la existencia por la esencia de la que hablaba Eugenio Dors, lo que hace que todo esto continúe vivo y que estemos hablando de ello. Porque si no, realmente sería sorprendente. Hablaremos solamente de literatura, porque las grandes obras de Agustín de Foxao, de Sánchez Mazas, o de Samuel Ros, o de García Serrano, o de Alfonso Paso, estarían ahí y hablaríamos de ellas, pero nadie se acordaría de esa personalidad que fue José Antonio Primo de Rivera si no existiera todo esto, porque todo eso estaba allí. Se resume en ese dar la existencia por la esencia, en dar algo diferente, algo novedoso, algo que va más allá de lo que son los partidos políticos. Es ese algo lo que yo he intentado captar en el libro, aunque sea de manera superficial, y es lo que el lector, pues, ojalá pueda descubrir. Fernando, increíblemente, con 4 preguntas hemos llegado al final de se nos acaba el tiempo y tú sabes perfectamente cómo es el tiempo en esto. Nos quedan 10 minutos, ¿vale? Y en esos 10 minutos yo te quiero hacer 2 preguntas. Digo, y tú dirás, bueno, 10 minutos, 2 preguntas. Para ti, 10 minutos, 2 preguntas, muy justo vas a andar. Y estas 2 preguntas son las siguientes. 1. Has hablado mucho de la censura en el cine en el otro libro, en el cine español, La Era de Franco. Mi pregunta es, ¿si es más difícil superar la censura hoy que aquella censura que estaba reglada y reglamentada? Y 2, la segunda pregunta es que el libro finaliza, el libro tiene muchas cosas más, ¿vale? Animamos a todos a que lo compren y a que vayan a la presentación el próximo día 28 a las 7:30 en el espacio Ardemans. Terminas el libro con una, ¿cómo te diría yo? Con una bibliografía cinematográfica, con un análisis de las películas que consideras más azules. Una filmografía. Me gustaría que te decantaras por 3 de ellas, tú como espectador.
¿Vale? Estas son las dos preguntas que te hago para que lleguemos hasta el final. Sí, pues son preguntas importantes. Empezando por la segunda, las películas, que ahí cito unas cuantas, que no es porque todas ellas sean películas azules, entre comillas, o eso que entendemos, no es a que el espectador vaya a pensar, porque ahí están películas recientes también, pero es películas donde de algún modo o están hechas por personas que hayan sido falangistas o aparecen falangistas o historias relacionadas con Falange en su argumento y por lo tanto tienen algún interés y se tratan o bien desde un punto de vista o al menos con un punto de respeto. Las películas más importantes, si son solamente tres, pues serían desde luego Rojo y Negro, es evidente, porque Rojo y Negro de Carlos Arévalo, que hablo ampliamente de ella en el libro de cine español y aquí hablo pues también lo más importante para volver a reproducirlo, es quizás la película que más se acerca al espíritu de lo que era esa falange fundacional, el mismo espíritu que también Edgar Neville había tratado anteriormente en otra película que hablaba sobre la reconciliación, pero Rojo y Negro es, en una de las escenas vemos el mitin del año 36 en Madrid y vemos un cartel con José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas, Agustín Raimundo Fernández Cuesta y Julio Ruiz de Alda. O sea que sí que toma partido por eso, es un falangista, una chica falangista y un militante republicano. Precisamente después hay una autora, Luz Macías, amiga mía, que ha escrito un libro de poemas basado en los recuerdos de su familia, porque su madre también era falangista, su padre republicano y descubrió una historia de amor maravillosa en aquellos años 30. La segunda también es muy famosa y es Surcos, porque ahí se encontraba no solamente José Antonio Nieves Conde, que fue militante de Falange, aunque después se desengañó, pero siempre tuvo admiración por José Antonio, sino porque el guion es de Eugenio Montes, también falangista, también de la corte literaria de José Antonio. Es una película muy crítica, igual que lo fue El Inquilino, pero que de algún modo refleja esa crítica social, ese modo diferente de acercarse al cine y a la cultura española del momento. Y la tercera es Los ojos perdidos, de Rafael García Serrano, dirigida por él, la única película que dirigió, una novela maravillosa, una película maravillosa, con ecos de La colina del adiós, del cine clásico americano, una historia de amor maravillosa, pero también repleta de dramatismo y con esa escena que yo creo que repetí en la presentación, pero que deja en ridículo prácticamente todas las ideas de reconciliación del cine actual que no lo son, que es en esa escena donde se encuentran dos combatientes y uno le dice, me he cambiado de frente porque me he enterado que mi padre estaba por ahí también luchando el mismo frente que yo. Dice, es curioso, él lucha por lo que cree, él cree que tiene razón, yo creo que tengo razón yo, y luego está mi madre que reza por los dos. Y el otro le dice, a eso se le llama guerra civil. Los ojos perdidos con Jesús Aristu, Manolo Zarzo, Manuel Tejada y Diane Zuracosta. Y en cuanto a la censura, pues en muchos momentos sí, es casi peor la actual o es diferente. Por un lado, como Juan Manuel de Prada señaló en una ocasión, hoy te hacen creer que no hay censura porque puedes escribir y decir lo que quieras, pero lo que hacen es que te ahogan y no sales de un zulo, no sales de un grupito muy pequeño. Sacas un libro que hoy es facilísimo de publicar con 50 ejemplares, solo te publica uno y pone lo que le da la gana. Las mayores barbaridades, si quiere, nadie te lo va a decir, porque no pasa de 50, de 100, de 150. Haces un programa en internet, tienes tus amigos, tu blog, y sí, aparentemente lo tienes, pero intenta romper, tú decías antes, algo antes con los medios grandes. Claro, por eso es una censura, entrecomillada, una censura más dura, porque te hacen creer que puedes decir lo que quieras, pero lo puedes decir en tu ámbito, donde nadie te escucha, o te escuchan los tuyos, pero intenta salir adelante, intenta salir más para allá, entonces te machacan. Y luego, en segundo lugar, pues esa censura no solamente económica, sino que además no tiene seguridad jurídica. Yo a veces pienso, si volviera a la censura, prefiero mandarlo previamente, que es lo que hay, y que no que después te sancionen de otro modo. Pero en la sanción o la censura de hoy es el silencio. Y ese silencio en la época actual de las redes sociales es más duro. Porque claro, antes, yo esa época no la he vivido, cuando no existían la televisión ni nada, los años 30, los años 40 o todos los siglos anteriores, los libros tenían unas tiradas pequeñas o medianas, pero no había televisión, la radio empezaba y ahí era, o entrabas en ello, no te daba nadie a conocer. Pero claro, ahora que hay un mundo continuamente conectado, que sale de autopistas de la comunicación, pues que realmente no te dejen salir y que la gente no conozca pues estos libros, los que editáis vosotros, programas interesantes, pues te dicen, hombre, si nadie te los censura, los puedes sacar o te los quitan de YouTube, pero bueno, los pones tú en tu propio programa, en tu propio blog, todavía no hemos llegado a eso, pones lo que quieras, pero no te escuchan. Por eso digamos que ahí es más dramática. Evidentemente, la censura habitualmente siempre o casi siempre es negativa, para eso está el Código Penal, si alguien lo incumple, y yo opino como Félix Martí Alay que la crítica o la censura de los años 40, 50, 60 pues era mostrenca e injusta, porque no conduce a nada. Si uno incumple la ley, pues
para eso está el Código Penal, la justicia, el Código Civil, el Código Mercantil y todo lo que quieras, pero uno sí tiene que poder tener libertad para expresar lo que quiera. Pero la libertad, si no tiene un altavoz, pues no diría que no sirve para nada porque es injusto. Mientras haya solamente uno, como se suele decir, pues merece la pena. Y es verdad, mientras haya uno, dos, tres que lean el libro que les guste, merecerá la pena. Pero fuera de esta frase romántica y que es cierta, luego está también la otra, cuando uno se vuelve para arriba y dice, sí, pero es que si vamos solamente de uno en uno, pues es demasiado poco. Entra uno con una cierta decepción, con una cierta depresión. Dices que esto es demasiado poco, es una censura atroz, porque no puedo entrar en un lugar donde pueda conquistar de igual a igual a la gente con lo que yo escribo, con lo que yo hablo y con lo que yo defiendo. Te sonreías cuando te decía, te quedan 10 minutos para dos preguntas y bueno, nos hemos quedado ahí más o menos bien para que el programa quede amplio, como este programa también se emite, como todos nuestros espectadores saben, en Informa Radio, solo el audio evidentemente, pues así tienen tiempo para meter la publicidad. Nos vamos a ir, Fernando Alonso Barahona. Gracias, gracias desde SN Editores por tu valentía, como te he dicho al principio, y gracias por estos dos magníficos trabajos que nos has dejado. Hombre, más de uno lo han leído, pero lo que dices tú, esa censura no reglada, no reglada, es increíble, es increíble. La de ahora, según ellos, no existe, y yo considero que te aboca a una muerte civil, ¿no? A una muerte en la que tú no puedes llegar a nada más allá, porque es mentira. No hay libertad, como bien ha dejado entre líneas Fernando Alonso Barahona. Próximas veces que podéis ver a Fernando Alonso Barahona para que os firme este libro y el otro de Franco, si queréis. El Espacio Ardemans, 28 de febrero, junto a Eduardo García Serrano, a las 7:30. 28 de febrero a las 7:30. Y seguramente algún bolo más haremos por ahí, ¿no, Fernando? Muy bien, si hay oportunidad, pues perfecto para ir romper precisamente esa barrera y conseguir llegar a más personas y a más lugares. Pues muchísimas gracias siempre por tu atención. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.